Una mica més aquí a sobre. Un suquet de mero, ja està a punt, no? Sí. A veure, pono verde. Ara ho he passat. El rovelló ja es pots posar dintre. Els rossinyols també. Vale? Vinga, vamos a passar-los. Isidre Gironès is the owner of Calisidre, one of the most famous restaurants in Barcelona, whose cuisine relies on respecting and understanding of the qualities of raw materials. Isidre's dishes are based on traditional cooking, with a strong presence of local produce, sometimes difficult to get hold of. Except in La Boqueria. Every morning for over 30 years now, Isidre has gone to the market to do his daily shopping, and our magazine could not have chosen a better host to get into the soul of this market. El rossinyol el trobo petit. Una mica sec. A mi m'interessa el rovelló petit. Aquell petit. Exacte. Mira, pot ser tots així? En trobarem 10 quilos? Sí, que pot ser. Doncs vinga. Peu de rata també ha arribat avui? Sí, és molt maco. I de preu? Preu farem 10 euros el quilo. Carai, han pujat, eh? Oh, no, és que aquest any n'hi ha molt pocs. Bueno, bueno. I si n'hi ha poc, l'hem de pagar car. Sí, home, esclar, això és la llei de l'oferta i la demanda. Pues mira, esta pieza... ¿Cuál? 7 o 8 kilos, ¿no? Más o menos, hace 8 kilos, 300 y un bárbaro. Pues vale, pónmela toda y se lo das a... aquí en el pescatero este, porque creo que Petras ya se ha ido. Esta carne es de toro de Lidia, ¿eh? Es una carne especial. Se cocina pues 5 o 6 días en vino tinto y verduras, en maceración. Luego se quita el líquido, se harina y se fríe. Y luego se pone en una cazuela a cocer durante 24 horas. Y al otro día se sirve con un puré de patatas y el puré de las verduras, que también se han cocido. Y entre el vino tinto, las verduras y el puré de patata es una delicia. Ahora, lo importante es tener paciencia. Y dicen, caray, un estofado, ¿por qué es tan caro? Pues porque lleva muchas horas de manipulación. Vámonos. Nena, ¿tens algo de bacallà avui? Ensenya'm un tall d'estos xulos. Espina, pero es igual, ¿no? A ver, no me lo veo. Porque esto aquí tiene mucha espina, ¿no? Todavía una tiene miqueta, la espina central. Sí. ¿Saco? No lo saco. ¿Lo sacará usted? Déjalo aquí un rato más y luego cuando venga me lo llevo. Carmen me enreda mucho. La engaño. ¿Por qué? Porque no puedo yo decirle, llamar por teléfono, mándame esto, lo tengo que ver. Si no lo veo, no sé lo que compro. Yo la engaño, pero él vuelve. Eso quiere decir que, en fin, que lo engaño bien. ¿Vale? Hay un feeling, ¿no? Pero no es un abuso de confianza que nos respetamos. Hace más de 40 años que lo conozco. Filetes de atún más pequeño no hay. Hoy no. No, esto es muy gordo, Si quieren menos. Dóna-li al Pepito si no ha marxat aquest tall. Demà ja te'l pagaré jo, vale? Tranquil, no n'hi ha problema. Venga. Salmonetitos bien? Sí, hay pequeñitos y gorditos. Lo han hecho todo esto ya. Bueno, ¿qué tal? Bon dia. Ja ho té tot, Sí? Escolta, aixeca un lluç d'aquests que mirarem com és i així te l'agafarà. Dóna-li la volta al revés. I a veure la canya per dintre. Vale, ya lo he visto. Pues las agallas tienen que estar rojas y un poco viscosas. Quiere decir que es súper fresco. El calamar, ¿quién preguéis, papá? El vientre tiene que estar oscuro, y no pelado ya. Si está pelado es que tiene muchos días. Ábrele la gaña. Es como tiene la gelatina. Llena de gelatina la parte de encima, y todo esto rojo. Levántala, que veremos los colores de la piel, al revés. Cómo hace diferentes aguas. Esto es una merluza de la máxima calidad. Bueno, mira, ¿ves? Tenemos las espardeñas. ¿Qué es la de espardeña? Es una elotúria. ¿Y dónde va? Dentro de una
de una piel como si fuera una sepia, ¿ves? Iría aquí dentro. Se corta porque al cabo de una hora y media de salir del agua se desintegra la piel. Entonces se abre y está vivo. Si esto ahora lo cortamos, verías cómo se mueve también. O sea, que parece que está muerto, pues tiene vida. Está riquísimo. Una sepia fresca normalmente cambia de color. ¿Veis cómo va cambiando de color? ¿Por qué? Porque está viva y está fresca. Solo hay que ver el ojo de una sepia. ¿Ves cómo se mueve? Claro. Que aquí, menos la maestresa, lo demás, todo es de primera. Ella no. Ella, hay que pelearte con ella. Resulta que todo lo bueno se lo manda su marido, que tiene un grandísimo restaurante. Y a mí, la segunda. Es mentira. La primera angula que ha venido hoy a la boquería se la llevas, que se ve. Para que vea usted. O sea, ¿y tu marido? Mi marido es el segundo. ¿Verdad? Sí, no, y a mí me treu. Mira, y esta señora porque yo siempre, usted, aquí o a Mampeña, siempre me treu cuatro. Bueno. Me han para usted. El tomate no es el Raf, este es de Montserrat. Esto es un tomate de Montserrat. ¿Por qué es de Montserrat? Porque la desuniformidad del formato del tomate. Este tomate está madurado en la planta y es lo bueno. Esto, si al mediodía os quedáis a comer aquí, le dices a algún chico, al Kim o a quien donde comáis, que os haga unos tomates de Montserrat, que es una delicia. Con alcaparras y cebolla picada muy fina. Aceite, sal grande, sal Maldon y unas gotas de vinagre dulce. Esta es una ensalada que hago en casa y... Enséñanos las ciruelas. Ciruela Claudia Reineta o Reineta Claudia. Mira, esto es súper difícil de encontrar. Y si cogéis una, la maravilla del mundo. Esto es lo mejor que hay en ciruela. Reina Claudia. ¿Qué es? Pueden probar, Sensacional. ¿Cómo estás? De guay se ve ahora desde ahí. Sí. Escolta. Ey. Va. Por favor, Por favor. Avui t'he guanyat, Ja ho estic veient, ja. Avui t'he guanyat. Ja m'ho han dit. Això no pot ser, Isidro. Però mira com torno. Això no pot ser, Isidro. Veus? És el millor. Molt bé, Isidro, molt bé. Gràcies. Si no fos per mi, què seria de tu? Exacte, jo ja vinc cada dia a copiar-te. Per això, Isidro, per això. Bueno, Juanito, me'n vaig. Molt bé. Ja em pres cafè. Escolta, el teu nebot, fantàstic, Sí. El Jordi, un 10. L'Albert, 9 i mig. I jo, què? Tu, un 11. Ah. Adéu, Isidro. Adéu, guapos. Adéu.